El gusto por el deporte está presente en la vida de millones de personas en todo el mundo. Desde las primeras civilizaciones, en las sociedades antiguas como Egipto, Grecia, China y Mesoamérica, ya aparecen prácticas relacionadas con competencias y juegos de destreza. Sin embargo, con el paso de los siglos y las transformaciones culturales, lo que hoy conocemos como deporte es producto indiscutible del proceso histórico conocido como modernidad. Aunque algunos teóricos consideran que es producto de la sociedad industrial y otros opinan que tiene su origen en la aristocracia, lo cierto es que el deporte ahora es una importante forma de expresión de la sociedad contemporánea. La modernidad dotó al deporte actual de reglamentos, profesionalización, comercialización y en muchos casos lo ha convertido en un espectáculo. Hoy se discute el deber ser del deporte. Hay debates entre el amateurismo contra el profesionalismo, práctica deportiva contra espectadores, deporte de élite contra deporte popular. En el siglo XXI, la imagen global se encuentra acaparada por el deporte de élite, y por eso frecuentemente se asocia la práctica deportiva con los campeones y cifras multimillonarias en premios y fichajes. Hay fuertes diferencias entre comunidades identificadas con sus símbolos deportivos, con los mismos referentes de lenguaje, emblemas, costumbres, ideas, mitos, consumos y hábitos. La modernidad en el deporte también comprende un importante mercado de trabajo para jugadores, entrenadores, jueces y administrativos. Alrededor del fenómeno deportivo aparecen proveedores, distribuidores, medios masivos de comunicación y una serie de clubes y organizaciones que contribuyen a legitimar un poderoso mercado. El deporte se ha convertido en una fábrica de récords y figuras heroicas, junto a una serie de productos, ropa, equipo, revistas, programas televisivos. Los atletas venden su capital deportivo con el que logran hazañas y luego venden su imagen para promover marcas. El deporte es ahora uno de los componentes principales de la cultura, junto con otras manifestaciones similares como el cine, los festivales de música y los espectáculos por televisión. Es una industria altamente lucrativa gracias a la influencia de la televisión, la radio, la prensa y el internet. Este es el deporte de ahora, el deporte en la modernidad. Hola, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días para todos aquellos que estén viendo eh, este ciclo de conferencias eh, en una grabación. El día de hoy vamos a dar inicio con una serie de charlas que tendremos a lo largo de toda esta semana que ha organizado a la Dirección General del Deporte Universitario y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. El título que lleva esta serie de, de charlas se llama Humanidades, Deporte, Charlas y Retos Deportivos. Estas charlas se llevarán, como bien les decía, toda esta semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre a las 5 de la tarde. El día de hoy, la charla que nos eh, reúne eh, en este momento, lleva por tema el deporte en la modernidad y el día de mañana tendremos la mesa de deportistas paralímpicos y el derecho al deporte de las personas con discapacidad, el miércoles 2 de diciembre, nutrición y deporte, el día jueves 3 de diciembre, implicaciones psicológicas de la suspensión de los juegos olímpicos para un deportista, el día viernes 4 de diciembre, derecho y deporte y con esto cerraremos estas charlas, pero el día sábado 5 de diciembre terminaremos con unos eventos eh, eh, renominados retos deportivos y donde también habrá un pequeño resumen eh, de lo mejor que tuvimos eh, en estas charlas. Eh, como les decía, el día de hoy nos convoca eh, esta interesante eh, plática que lleva por título El deporte en la modernidad. Definitivamente no vamos a poder abordar todos los temas que, que esto implica, pero sin duda eh, tendremos unos eh, puntos de vista y unas visiones bastante oportunas de lo que es. El deporte y cómo podemos entender el deporte como un fenómeno completamente de la modernidad y cómo se ha eh, diferenciado, ¿no? Eh, y, y cómo se involucra y cómo se in, 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 in inserta en este sistema que ahora mismo nuestros expertos eh, Vico y Juan Villoro podrán abordar un poco más a, al respecto. Entonces. Voy a hacer la presentación ahora de, de estas dos ponencias. Tenemos una mesa definitivamente de lujo, ¿no? Acompañados por, en primer lugar, Juan Villoro, escritor y periodista, nació en la Ciudad de México en 1956. Ha sido profesor en la UNAM y profesor visitante en distintas universidades como Yale, Princeton, Stanford y Pompeu Fabra de Barcelona, así como en la Fundación de Nuevo Periodismo, creada por Gabriel García Márquez es columnista de Reforma, ha escrito para medios internacionales como eh, The New York Times, eh, El País en España y El Mercurio en Chile, entre otros tantos. Fue director de La Jornada Semanal. Estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 2014 es miembro del el Colegio Nacional en 2012 obtuvo el premio iberoamericano José Donoso y en 2018 el premio Manuel Rojas, ambos otorgados en Chile por el conjunto de su obra. Entre los reconocimientos que ha recibido en México se encuentra el premio Mazatlán de Literatura por su libro de ensayos literarios, Efectos Personales y el premio Javier Villarrutia por su libro de cuentos La Casa Pierde. Eh, su novela para jóvenes El Libro Salvaje ha vendido más de un millón de ejemplares. Y su libro más reciente es El vértigo horizontal, una ciudad llamada México. Su obra ha sido traducida a un sinnúmero eh, de idiomas. Y por otra parte, también nos acompaña eh, David Pastor Vico. Eh, David eh, Vico es experto en ética de la comunicación y la transmisión de valores en el ámbito educativo divulgador del pensamiento crítico y de la necesidad del cambio de paradigma hacia una ética basada en la confianza interpersonal y la responsabilidad. Vico nació en Bélgica en 1976, estudió filosofía en la Universidad de Sevilla, especializándose en ética de la comunicación. Eh, entre sus referentes eh, destacan Eugenio Trías, José Antonio Marina, Gustavo Bueno o Agustín García Calvo. En 2003 fue el presidente y organizador del 40 Congreso de Filósofos Jóvenes, trabajó en la producción y desarrollo de eventos culturales académicos de primer nivel en España, vinculando estrechamente a la Universidad de Sevilla, con la que trabajó como organizador, responsable académico y docente en más de una treintena de congresos, cursos y jornadas con una amplia repercusión mediática. Vico ha, eh, ha sido en los medios de comunicación en cuestiones de filosofía y pensamiento crítico desde hace años en España. Eh, en el ámbito académico ha sido el director de todas las ediciones de las jornadas universitarias sobre morfología del humor, de los congresos nacionales sobre violencia, de las tres ediciones de los encuentros de pensamiento crítico y de las cinco ediciones del encuentro internacional Factor Humano, todas de la Universidad de Sevilla. Actualmente entre muchas otras cosas, ¿verdad? Actualmente Vico se dedica casi íntegramente a impartir conferencias y escribir, siendo a la par consultor en materia de pensamiento crítico en SM Ediciones México, profesor de asesoría y tutoría pedagógica en la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM y autor a nivel internacional de la editorial Planeta. Entonces... Pues creo que sin, sin dar más, más tiempo, demosle la palabra a nuestros grandes invitados que tenemos el día de hoy para discutir justo just sobre este tema: ¿no? eh, el deporte en la modernidad, qué implicaciones tiene, y tal vez ya de, eh, más adelante nos, nos podrán a, a hablar un poco de justo en esta etapa que tenemos hoy, como la quieran denominar. Adelante, empezamos con el maestro Juan Villoro. Tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, me da mucho gusto compartir esta mesa virtual con Otto y con Vico y también eh, estar en un espacio de la, de la UNAM. Eh, yo, como tantos eh, otros, practiqué deportes en fuerzas eh, infantiles y juveniles de los Pumas, de modo que siempre la relación con el deporte eh, la asocio, por supuesto, con eh, nuestra máxima casa de estudios. Y el título de hoy tiene que ver con la modernidad. Eh, cuando me lo presentaron, recordé una frase de André Malraux que decía respecto al siglo XX que era el extraño siglo de los deportes. Es decir, él consideraba que se podía de alguna manera eh, definir eh, todo un siglo y una época a partir del deporte organizado, que es un fenómeno bastante reciente. Eh, yo creo que todos nosotros tenemos. Eh, al menos dos tipos de vinculación con el deporte, una íntima, personal, anecdótica, y otra que tiene que ver con el deporte como evento social, es decir, el deporte en el que participamos, no necesariamente como protagonistas, sobre todo si no somos eh, deportistas profesionales, sino eh, como espectadores y como consumidores. Entonces, esta es, es una doble eh, vertiente. Como decía yo, eh, eh, traté de militar en el fútbol, eh, bueno, milité de una manera totalmente aficionada, amateur, pero luego, como todos, concebí eh, este sueño posible ¿no? de, de llegar a trascender en el deporte. Me probé en eh, la Reserva Especial de los Pumas como un simple rito de paso, porque obviamente yo ya sabía que iba a ser rechazado. Uno cuando practica algún deporte sabe quiénes son eh, los que tienen mayores facultades, pero quería pasar eh, por esa prueba, tener esa experiencia. El gran escritor y caricaturista argentino Roberto Fontana Rosa, que era muy aficionado al, al fútbol y en especial al Rosario Central, decía que él solo había tenido dos defectos para ser un gran futbolista. Uno era la pierna izquierda y otro la pierna derecha. Bueno, a mí me pasó más o menos lo mismo y desde entonces quizá de una manera compensatoria y porque me dediqué a la literatura, eh, concebí la idea de que el fútbol se puede vivir también conjeturalmente, puedes hacer el ejercicio y jugar con tus amigos, pero al mismo tiempo puedes eh, disponer de una reserva de emociones mentales que te alimenta el fútbol. Es decir, el, el deporte es, por un lado, eh, un ejercicio atlético, pero por otro lado también es, y de manera muy notable, un sistema de representación del mundo. El deporte nos permite transmitir valores, que es un tema que conocen mucho mejor que yo, Vico, eh, nos permite eh, entender el valor de un adversario, qué sería de nosotros si no tuviéramos un enemigo, especialmente en los juegos de conjunto, o en los deportes individuales, la pulsión competitiva que te da alguien que te esté estimulando a ser mejor nos acepta, también, perdón, nos, nos, nos puede adiestrar a aceptar la derrota, sobre todo cuando es justificada, eh, y también a entender los imponderables de la vida, desde las decisiones de un árbitro, por ejemplo, en los deportes, eh, o también, ¿por qué no?, eh, los giros extraños que puede dar una pelota o un balón y que nos ponen con formas fortuitas eh, de... de el azar, de la gloria, de todo lo que puede acontecer en una eh, cancha. Eh, creo que el deporte organizado, tal y como lo conocemos en la modernidad, depende muchísimo del público. Ahora tenemos una época de estadios vacíos en donde la mayoría de los deportes, eh, especialmente los de conjunto, que concitan a tanta gente, pues son de algún modo simulacros de sí mismos, no llegan a tener eh, ese impacto. Porque carecen de testigos y, sobre todo, carecen de eh, quienes de alguna manera participan en el juego con su entusiasmo. Los que no pudimos destacar como eh, jugadores profesionales, hemos tratado de alentar muchas veces a nuestros jugadores. De ahí que haya surgido esta expresión del jugador número 12 para tipificar al graderío, a la gente que con su emoción influye de algún modo en el resultado. Eh, el público también es un protagonista y ahora lo vemos más que nunca cuando los estadios están vacíos. Siendo eh, el siglo XX, como decía Malro, el eh, extraño siglo de los deportes, evidentemente esta actividad que concita la, la afición de muchísimas personas se volvió eh, algo muy atractivo para... La economía, la política, incluso eh, para... Eh, la educación, la religión, etcétera. Entonces, eh, el, el fútbol organizado y el deporte en su conjunto, eh, creo que han creado un conglomerado de intereses que no necesariamente tienen que ver con lo que ocurre en la cancha, pero que derivan de las pasiones que se despiertan en la cancha. Basta ver lo que acaba de ocurrir con la muerte de Diego Armando Maradona, la devoción de las personas, el sentimentalismo, los tres días de luto nacional en Argentina, para entender el impacto que puede tener un futbolista que conectó de una manera excepcional con la afición. Ahora bien, si el fútbol y los otros deportes concitan tanto el interés de las personas y mueven tantos recursos, evidentemente pueden ser botín y rehén de prácticas que no necesariamente son deportivas. Entonces yo creo que en el deporte organizado podemos ver en, un, en una nuez eh, y de manera acrecentada el, las deficiencias y también las virtudes de los sistemas sociales. Me parece preocupante que en el deporte organizado eh, se haya permitido que haya una especie de vacío de legislación, de tal manera que en democracias muy asentadas se puede hacer una auditoría de todo, se puede reclamar que la democracia cumpla con ciertos requisitos, pero eh, las asociaciones deportivas no son investigadas de la misma manera. Si vemos lo que dura un jerarca deportivo en su puesto, muchas veces más de 20 años. Juan Antonio Samaranch al frente del Comité Olímpico Internacional, Joe Havelanch al frente de la FIFA, José Sulaimán al frente del Consejo Mundial de Boxeo, son auténticas eh, tiranías que se establecen durante mucho tiempo sin mm, auditoría alguna hasta que llega, por ejemplo, el FBI e interviene eh, en eh, los escándalos que luego conocimos de la FIFA. Entonces, el fútbol al concitar tantas cosas y el deporte organizado al concitarlas también, desde luego que ha sido objeto rehén de eh, muchos intereses que no necesariamente son deportivos. Concluyo con esto. En los grandes días, el deporte sirve para tener una balanza del mundo donde puede ganar el mejor y donde se puede reconocer el esfuerzo del contrario. Es también en muchos casos una opción democrática de participación porque depende del atletismo, pero también depende de la disciplina mental, de la concentración, de las picardías intelectuales para sacarle alguna ventaja a los adversarios. Eh, y esta lección ética, que es, a mí me parece formidable, desde luego que coincide con un mundo en donde todo esto que es tan noble puede ser explotado en beneficio. De consorcios, de televisoras, de políticos que se apoyan en los equipos o en el entusiasmo de la gente para adelantar sus agendas personales y su ideología. Y claro, también ha sido el fútbol y el deporte en general, campo del, del dopaje, del machismo, de la xenofobia, del nacionalismo, de muchos otros problemas. Entonces, son luces y sombras, son contrastes que yo creo que de manera extremada expresan. Lo que somos y digo de manera extremada porque pienso que el deporte es un poco como esos espejos de las ferias, espejos espejos cóncavos y convexos que nos hacen ver o mucho más flacos o mucho más gordos. Entonces extreman lo que somos, provienen de nosotros pero lo agrandan. Creo que este es el gran impacto que tiene el deporte organizado en el mundo actual. Sin duda se ha convertido en uno de los elementos principales del mercado. ¿no? Una uh -huh. gran explotación que existe todo alrededor de ello, y creo que podrán abordar ahora un uh -huh. poco más, ¿no? Y, y hablando acá, justamente, Bico, eh, bien lo señalaba eh, Juan. En este cambio ¿no? de, de, de la época tradicional, o de lo que se entiende como la época tradicional, la época medieval, y cuando damos eh, este eh, avance hacia lo que hoy entendemos y lo que se entiende como modernidad y surge el, el deporte, justo se le, se le plasma a este una serie de valores y principios que nos transmiten a nosotros. Creo que nadie mejor que tú para que nos cuente, nos explique, aborde un poco sobre este tema de el papel que tiene efectivamente el deporte en la transmisión de los valores en la modernidad. Pues eh, yo voy a parafrasear a filósofos y, y bueno, pues Juan ha hecho un, creo que una exposición, una introducción magnífica que me va a servir para cabalgar en hombros de gigantes. O sea, voy a utilizar... Voy a utilizar Utilizar tu hombro, Juan, para poder desarrollar de una manera, eh, bueno, pues en tres pinceladas, porque hay poco tiempo, eh, un poco cuál es la visión desde la filosofía. Y lo primero que tenemos que entender es que, al ser el deporte una representación cultural, un producto cultural de, del hombre, eh, pues el hombre es muy poliédrico. El ser humano es absolutamente poliédrico, multifacético. Y entonces no podemos quedarnos con un deporte. Tenemos que abrir un poco el espectro para, sobre ese espectro, ver realmente dónde caen eso que hablamos de los valores el deporte o como a veces he comentado que el deporte puede ser en sí un valor, pero hay que encontrar dónde encajarlo. ¿Por qué digo eso? Bueno, en el vídeo de introducción que habéis puesto, ese vídeo magníficamente editado y que contextualiza, hay varios, varias cosas que quiero rescatar y utilizar, igual que de lo que ha dicho Juan. El deporte, eh, ese, la significación del deporte en Occidente es eh, pues de un origen muy burgués, marcadamente burgués. Las primeras eh, Olimpiadas modernas, con el barón Pierre de Coubertin, bueno, pues eran chicos seis, de clase muy acomodada, situaciones muy bien pertrejadas, y realmente no se convierte en un fenómeno político, las Olimpiadas estoy hablando, hay otras representaciones deportivas, pero no se convierte en un fenómeno político de interés mundial hasta el año 1936 con las Olimpiadas de Berlín. Y no precisamente porque allí fuese a haber algo grande, sino porque estaba Hitler y era eh, una forma de hacer un escaparate de toda su ideología y de todo su poder. Y a pesar de que en la historia nos queda esa, esa imagen icónica muy del mundo occidental de Jesse Owens dejando, dejando a, todo, a todos eh, en la grada con la boca abierta, viendo cómo se lleva cuatro oros olímpicos, en el fondo hay que recordar que para los alemanes todo fue un gran logro porque ellos fueron los que más merecían. Ya ganaron y utilizaron eso como un elemento de propaganda y comenzaron la industrialización del mundo del deporte. Entonces, quiero hacer simplemente tres divisiones, podríamos hacer seguramente muchísimas más, pero vamos a hacer quiero hacer tres divisiones claras cuando hablamos del deporte como fenómeno cultural en la modernidad. La primera. Es de la que hemos estado hablando con bastante fruición, o sea, el deporte como una industria, que lo es, es evidente, mueve miles de millones y llega a cuestiones tan eh, extrañas como, por ejemplo, hablaban en la cápsula del el negocio de las prendas deportivas. Bueno, hay zapatillas de marcas que ya las conocemos que valen miles de dólares y que normalmente no jamás se utilizarán para hacer ningún tipo de deporte, ¿no? Simplemente es una zapatilla deportiva que se convierte en un bien de mercado, en un bien de Incluso de arte, y esto pues me recuerda a Warhol y a toda esta banalización del arte y, y del ejemplo. ¿no? Ahí tenemos un ejemplo muy extremo, pero muy real, que es el que consumimos, como decía Juan, quizás hay dos facetas del deporte a nivel individual, que es el deporte que consumes y es el deporte que practicas si tienes a bien practicarlo o lo has practicado, ¿no? En ese campo el, el, el deporte como industria es el que solemos consumir, pero hay también dos divisiones que a mí me parecen muy importantes del deporte. La primera división importante, aparte de la industrial que está por aquí dando vueltas encima de nuestras cabezas, pero creo que una división fundamental es el deporte amateur, o sea, el deporte que en y tengo que romper una lanza, pues soy profesor de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, entonces hay que romper una lanza por el deporte universitario, que es complemento eh, justo con su peso eh, totalmente claro y definido para la educación integral del ser humano, del estudiante. O sea, el deporte no es un complemento en el sentido de que te complementa, sino que forma parte de toda tu educación. Y ahí es donde sí podemos empezar a hablar de esos valores del deporte, porque son, son deportes que fundamentalmente... Siendo universitario o amateur, se practican en grupo, se practican en equipo. Los valores no tienen ningún sentido que hablemos de valores cuando estamos hablando de valores en abstracto que uno consume de manera individual a través de la pantalla de tu televisión, porque estará muy bien para ti, pero los valores se ponen en común cuando interactúas con lo social, ¿no? Ahí es donde inmediatamente el término de valor o de virtud griega aparece, aparece el hombre dentro de la polis, aparece el hombre dentro de la ciudad. Entonces, el deporte universitario, el deporte amateur, el que se practica sin más fin que el que practicar deporte, divertirse haciendo deporte, conseguir unas ciertas metas, porque siempre es positivo, como decía Juan, también esa competitividad sana. Donde no hay involucrado más que la superación de uno mismo, eh, bueno, pues ahí tiene muchísima, muchísima significación. Y después, tamizado por el primer deporte que hablaba, esa, esa industria deportiva, aparece ya el deporte individual. El deporte individual en una sociedad absolutamente individual. Cuando me refiero al deporte individual es al que, que practica cada uno que lo practique. Eh, de una manera personal, que va a su tienda de deporte de referencia, que se compra sus zapatillas, se compra su ropa, eh, sale a correr al parque y después se dedica a poner sistemáticamente sus logros en las redes sociales y a demostrar que es eh, un gran deportista porque es capaz de hacer 25 lagartijas durante un mes seguido eh, por una buena causa en cualquier red social. Ahí, ahí es donde vamos a ver una radiografía muy buena de la situación social. En ese deporte personal, individual de cada uno eh, que hace en su casa ahora que estamos en pandemia, que todos empezaron con mucha fuerza hace nueve meses y ya cada vez la fuerza flaquea más, ¿no? Y si no es por iniciativas como la del deporte universitario que constantemente está poniendo vídeos de activación, pues mucha gente se habría desmoralizado, ¿no? Es pues lo que nos toca a nosotros como, como nuestra labor. Pero ahí es donde vemos el reflejo para utilizar el mismo símil de, de Juan, el reflejo de la feria, ahí vemos ese reflejo deformado de una sociedad hasta el extremo. ¿Por qué? Porque para mí, como filósofo, cuando hablamos de valores y hablamos de deporte, vuelvo otra vez, vuelvo a lo colectivo, vuelvo a este sentimiento de eh, el individuo como tal, como elemento solitario dentro de un sistema, no es capaz de componer el sistema. No es más que eso, un individuo, un elemento y además el elemento aislado suele ser bastante acrítico, fácilmente manejable, manipulable y es el que se comprará las zapatillas para correr más caras simplemente por demostrar que tiene dinero y convierte ese ejercicio del deporte en ese arranque del que yo os hablaba hace unos minutos, ese arranque aburguesado, ese, ese arranque de clase social, que era el que podía hacer deporte, y él lo demuestra porque tiene su iWatch conectado con su zapatilla, conectado con su red social, conectado con un satélite que está vete tú a saber dónde, para demostrar como todos los días es capaz de hacer ese tipo de, de acción. Esto en una sociedad como diría Bauman, ¿no? una sociedad líquida donde esos valores se empiezan a dispersar y, y empiezan a perder forma. Esta práctica deportiva es más aspiracionista y pretenciosa que real. Esta práctica deportiva sí podrá tener, podrá tener ciertas características positivas. O sea, hará que la persona tenga una activación física, que su corazón funcione mejor, que su sistema físico eh, esté optimizado, pero realmente. No aportará esa carga que estamos buscando siempre desde las humanidades del deporte como un elemento valioso dentro de la, de la vida y de la convivencia. Eso no significa que, para disfrutar de los para bienes de, de los valores del deporte, tengamos que practicar deporte. Como bien dice Juan, está la faceta de yo puedo observar deporte y puedo ser dentro de mi papel de observador puedo tener una postura crítica, pero vuelvo, vuelvo a retomar. Es muy triste ver un partido de fútbol solo en casa. Es tremendamente triste. Picuro diría, por ejemplo, que, que comer solo es, eh, es dar una oportunidad para perder una buena conversación. ¿no? Bueno, pues yo creo que ver un partido de fútbol, de fútbol americano, o ver una competición atlética desde, desde la soledad de tu casa, pues es perder una oportunidad para sentirte parte de un grupo que eh, es capaz de compaginar el espectáculo que está viendo, que no hay que olvidar que esto forma parte también de una sociedad del entretenimiento, con ciertos valores. Ahí es donde vuelvo a subirme nuevamente al deporte universitario, es donde vuelvo a subirme al deporte amateur, porque una de las características del deporte amateur es que, a pesar incluso de que hay muchas disciplinas que se hacen en solitario, siempre el entrenamiento, el ir a la competición, la porra que está enfrente, que está echándote ánimo. Todo forma parte de, de un grupo, ¿no? Y cuando ese grupo se mercantiliza, cuando ese grupo se convierte en que pagas una cuota de un canal deportivo, que estás pagando un abono y que finalmente acabas solo viendo un partido, pues está bien para pasar el tiempo, está bien para entretenerse, está bien como cierto tipo de ocio, porque hemos malinterpretado el término ocio. Ocio, en realidad, lo que significa, o en sea, el origen latino del, del otium, es hacer aquello que te complete como ser humano. Lo demás es el negocio, o sea, la negación del ocio, o sea, el trabajar, ¿no? básicamente. Sin embargo al final estamos jugando un poco a ver esos valores donde realmente no es que no existan, es que los valores no son más que una excusa para vender un producto, ¿no? Entonces yo quiero romper nuevamente esa lanza por el deporte más amateur, por el deporte que se hace con la pretensión de aprender de los demás, de disfrutar, de pasarlo bien y de encontrar esos valores, que esos valores lo decía, decía Juan alguno de ellos Juan hablaba pues del valor de la competencia sana, el fair play, ¿no? el juego limpio para apartarse de, de esa rémora y de esa lacra que impregna en el deporte a veces, pero también hay otros, otros valores que para mí son fundamentales que es la solidaridad del deporte, eso lo podemos ver en esas maratones infinitas donde vemos que hay corredores que saben que la soledad del corredor de larga distancia es lo que mata al corredor, ¿no? Y arropan a los corredores y les ayudan y les ayudan a ir o que incluso les invitan a pasar primero en la meta porque han desfallecido unos metros antes la solidaridad, la tolerancia, el sentido de la responsabilidad. Pero claro, todo esto es un campo muy abierto. Si hay algo que a mí me fascina, eh, en mi labor de, de que fui director de comunicación social del deporte universitario, algo que a mí me fascina y que siempre me ha llamado mucho la atención del, del deporte universitario, es algo que no vamos a encontrar después en el deporte eh, eh, profesional, que es la confianza. De unos con otros. No solo la confianza de unos jugadores con otros jugadores, sino la confianza con su grupo de, eh, de entrenadores, de coches, pero incluso la confianza que se desprende con su público para que todos participen de eso. Eso seguramente no lo vamos a encontrar. Y bueno, al final, pues por hablar del que del que ha muerto, esto me recuerda, me recuerda esta, estos tres días de exequias con tumultos y con un poquito de todo. ¿no? Ahí hemos visto también otro otro espejo muy interesante de, de, lo, de las grandezas y de las vilezas del, del ser humano, ¿no? Dentro de esos tres días de luto en Argentina por, por Maradona. Pues esto me recuerda de alguna manera. A mitos muy antiguos. Me recuerda cuando hablamos de la Ilíada y hablamos de Agamenón, y hablamos, lo nombramos como el gran rey Agamenón, que consiguió eh, doblegar el espíritu a los troyanos, pues ayudado de, de ya sabemos quién, ¿no? Pues de Ulises, de Aquiles, etc. Y nos quedamos con esa imagen del gran Agamenón y encontramos su esfinge de oro y, y lo, lo consideramos un gran héroe, un gran rey, pero Agamenón mató a su hija sin ningún empacho. En Agamenón también fue un personaje bastante cruento, bastante poco eh, afecto a la solidaridad a la tolerancia, al respeto eh, un muy mal ejemplo moralizante que esto también es bastante importante que, que lo entendamos no ese, ese papel, ese rol como ejemplo moralizante que creo debería de tener también el, el líder del deporte, esa persona, y al final bueno, eh, todo lo damos por bueno porque ganó la guerra de Troya ¿no? y al final Agamenón es un gran rey, bueno pues tiene sus luces, tiene sus sombras, seguramente no será un gran ejemplo moralizante, aunque sabemos que es un rey sin corona que consiguió todo con su propio esfuerzo, no me cabe la menor duda, y además, pues también fue la mano de Dios, ¿no? Pero ahí, en ese pequeño compendio, está Todas esas grandezas, pero también todas esas vilezas que tenemos los seres humanos que somos capaces de entronizar por el logro, sin darnos cuenta muchas veces de toda cierta trayectoria o todos otros aspectos, ¿no? Sea como sea, no es por polemizar, pero, pero creo que es muy interesante lo que se plantea y creo que podríamos estar hablando los próximos tres o cuatro años, ¿no? Y creo que aquí toca eh, ambos un tema muy importante eh, y, y podemos ¿no? dar paso a justo la centralidad que tiene la figura deportiva eh, en la actualidad. ¿no? En esta época, eh, un poco más ya le pueden dar distintas concepciones y, y nombres ¿no? eh, a estos tiempos eh, hipermodernos o de consumo. Etcétera, ¿no? Pero la centralidad que tiene la figura deportiva como, como star system, ¿no? Eh, es una figura, sobre todo, que va a reproducir eh, los deseos del mercado, ¿no? Eh, lo han señalado bien eh, Juan acerca de la figura de Maradona y lo señalas muy bien Vico, ¿no? Y, pero también estas características que se le exigen a la figura deportiva, ¿no? Y también. Eh, Creo que en el caso de Maradona es muy evidente y por eso se salió un poco, digamos, del molde de lo que se exige, de lo que se pide que tiene que ser un deportista, ¿no? Hoy son centrales, pero sobre todo son centrales porque obedecen a esto, ¿no? Que señala, ¿no? Reproducir justo eh, eh, un deseo o las eh, características que tiene el mercado, porque al final el deporte se ha convertido, creo yo, hoy en día más en un eh, espectáculo y en un eh, elemento de consumo que en una práctica misma. ¿no? La práctica deportiva hoy en día ya no tiene el mismo sentido que podía tener en la antigüedad. Las prácticas físicas eh, tenían sentido para la gente que las realizaba, más allá del hecho de competir hoy en día. Eh, probablemente tenga poco, efectivamente, eh, poco sentido tendría que hoy aprendamos a patear el balón en nuestra vida. Eh, batear eh, muy bien, pues en realidad no nos no sirve de, de, de nada, ¿no? Más allá de, de aprender a hacerlo, ¿no? Me gustaría justo que habláramos un poquito de este tema que, que ahora han tocado los dos, ¿no? La centralidad que tiene la figura deportiva en este momento. Sí, antes de, de hablar de, de figuras en lo individual, me gustaría retomar, Otto, algo que había dicho Vico, que me parece central que son los códigos de pertenencia que genera el eh, deporte. Eh, estos códigos de pertenencia pueden tener que ver con quienes lo practican o quienes lo perciben. Y esos son eh, esenciales para transmitir afectos, valores y para crear comunidades. Cuando tú formas parte de un conjunto, eh, eh, tu desgracia es la desgracia de todos. Y el mérito de un compañero es tu propio mérito. Entonces, esta idea de unir a la gente en un grupo solidario me parece una educación esencial en el deporte para quien lo practica. Y al mismo tiempo, percibir un deporte, ser espectador, ser hincha, es muy importante para formar parte de esa tribu que se siente representada por los otros. Y lo hermoso del deporte es que cuando ellos logran un triunfo, les puedes dar las gracias, porque ese triunfo también es tuyo, es emocionalmente tuyo. Entonces, este código de pertenencia es muy importante y es gratuito, es totalmente desinteresado. Delegamos la pasión porque queremos y sentimos esta pasión con nuestro grupo. Y ese es el núcleo básico del deporte. Vico hablaba de la importancia del deporte amateur, que tiene que ver con esto y con una formación social muy importante. La base de todo deporte en el mundo es el deporte amateur. Todo mundo empezó tratando de hacer deporte sin cobrar y poco a poco se fue convirtiendo en otra cosa. Yo recuerdo las Olimpiadas de 1968 en México, tenía 12 años, fueron para mí absolutamente decisivas en, en, en mi vida. En aquella Olimpiada, México obtuvo tres medallas de oro, tres de plata y tres de bronce. España no obtuvo ninguna medalla. España en 1968 era un país de toros y del Real Madrid. Eh, ¿Y qué pasó después con la transición a la democracia y con la inversión que hizo España en todos los deportes, la democratización de las oportunidades y todo lo que hizo en el campo amateur? De esa inversión surgió uno de los países que más se ha desarrollado en el deporte, desde nado sincronizado hasta automovilismo, pasando por tenis y todos los demás deportes. Tiene que ver con una estructura social que hace códigos de pertenencia, deporte amateur y posteriormente crea las oportunidades para desarrollar el profesionalismo. Ahora, esto es lo más noble. Y luego viene, claro, la tentación de convertir a las figuras en mercancías extraordinarias y hacer, por ejemplo, que ganen más dinero con la venta de camisetas o con eh, eh, la grabación de comerciales que con su propio deporte. Y esto los enajena a sí mismos. En una ocasión yo fui a hacer un reportaje al estadio Camp Nou el, del Barcelona y estaba Ronaldinho filmando un comercial y para entretenerse en las pausas del comercial jugaba con la PlayStation con el personaje de Ronaldinho. Es decir, él jugaba a ser Ronaldinho, lo cual en, 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 un, en una imagen comercial, ¿no? Esto habla del grado de comercialización al que llegan los jugadores y de pronto en cualquier deporte, fútbol americano, eh, béisbol, los deportes mejor pagados. Es muy común escuchar a un deportista de alto nivel decir, quiero volver a ser el mejor pagado o quiero lo, llegar a ser el mejor pagado. No quiero romper el récord sino quiero ser el que más dinero recibe. Es una distorsión, es caer en el negocio cuando lo que debe ser es el ocio. Por eso debemos recordar a figuras como a Bebe Viquila, por ejemplo, que ganó el maratón corriendo descalzo. Un etíope pobre que corría descalzo y así ganó el maratón. Carrera, por supuesto, simbólica, ¿no? Porque es la historia de un hombre que salvó a su pueblo, ¿verdad? Para anunciar que venían los invasores y murió en esa distancia entre Maratón y Atenas, y esto se ha recordado de muchas maneras. Entonces, a Bebe Viquil es la otra cara de esto, que también es el deporte, ¿no? El poder ganar jugando descalzo. Vico. Sí, no, y sobre todo eh, vuelvo, vuelvo, Juan. Voy a seguir usándote, Tendremos que dar más conferencias juntos para que yo pueda agarrarme, agarrarme a ti. Eh, y has tocado dos temas fundamentales. El primero es el de la concepción de la tribu, algo en lo que en lo que es, hay que trabajar más, porque una de las cuestiones que tiene la tribu, que unifica a la tribu, es lo decía antes eh, la noción de confianza interpersonal, ¿no? O sea, una tribu funciona porque todo el mundo sabe quién es el otro qué hace, dónde está y para qué sirve. Y eso tiene su contraprestación. Es muy interesante en filosofía cuando tenemos un término y buscamos inmediatamente eh, ese otro término que le da equilibrio ¿no? a la, a, al concepto. Y el concepto de, eh, de confianza, el que le da equilibrio, es el de responsabilidad. Esto es muy interesante. Decimos que podemos confiar en alguien porque sabemos que ese alguien hará. Lo que esperamos que vaya a hacer y podemos, y alguien es responsable porque ese alguien va a hacer lo que los demás esperan que haga. O sea, inmediatamente tenemos estos dos conceptos vertebrados en, en, en una hilazón. ¿Qué sucede en la modernidad? Bueno, en la modernidad, uno de los grandes peajes que estamos pagando por la modernidad es la individualización de la sociedad, la fragmentación de la sociedad, la ruptura del clan, la ruptura de la tribu. Esto ya no existe, verán, no existe desde que la ciudad de Uruk tuvo más de 5.000 habitantes hace, hace 7.000 años, ¿no? Pero realmente, bueno, hemos estado viviendo en clanes más o menos parejos mientras, por ejemplo, los barrios o las colonias tenían identidad, acentos propios que éramos capaces de diferenciar. Yo, que soy sevillano. Hace algunos años, el trianero y el macareno tenían acentos diferentes. ¿no? Entonces, éramos capaces de diferenciar de la colonia de quién era. Y había ese sentimiento de pertenencia. ¿no? Esto se rompe, se rompe con, con la modernidad, se rompe, obviamente, con la caída del muro de Berlín y la decisión de la Unión Soviética y la llegada de un neoliberalismo que utiliza al individuo siempre como moneda de cambio fungible. Y entonces aparecen los estadios, o diría Jid Aparece también eh, estos maratones eh, del, eh, de la dádiva, eh, el teletón, por ejemplo, ¿no? Aparecen esos espacios donde de repente. Por un tiempo podemos pertenecer a la tribu, podemos pertenecer al clan. Durante un tiempo determinado, mientras llevemos los colores identificativos, que esto es algo maravilloso, y cualquier antropólogo se vuelve loco cuando habla de esto, ¿no? Que son los mismos colores que podían llevar clanes diferentes cuando iban a la guerra, que tenían sus distintivos, ¿no? Pues mientras lleven los colores, eres de ese clan, eres de esa familia y os vais a respetar, vais a confiar el uno en el otro, hasta que cada uno después se quite los colores y cada uno sea de su casa. Pero... Ese momento es, es fundamental por algo que esta sociedad está adoleciendo, que es este exceso de la emotividad como motor para hacer cosas. ¿no? La emoción, que también lo ha dicho Juan, también has nombrado la emoción, la emoción es fundamental. Pero claro, la emoción se ha mercantilizado. Y en, esto, en este momento en el que tú hablabas, Otto, de esa necesidad del ídolo deportivo, esa centralización del deporte en el ídolo, yo tengo que volver nuevamente a los clásicos, porque son los que tenemos. Y el único referente que tengo para poder... Tener cierta semejanza con el ídolo deportivo es el héroe clásico. Pero es que el héroe clásico era algo más allá de eso. El héroe clásico, y como filósofo de la ética lo, lo necesito, el héroe clásico era una persona que no es porque su padre o su madre hubiesen sido un dios. Hay héroes, Ulises, por ejemplo, no tiene esto, estas parentescas eh, divinos. ¿no? El héroe clásico es... Por su capacidad, un ejemplo para los demás y también por su, por su pérdida de cosas. O sea, Ulises era, él se llega a decir a sí mismo bastante débil en ciertas cosas y utiliza la astucia para sobrellevar y sobrepasar. Se ata a un mástil para poder escuchar a las sirenas y obliga a sus, a sus remeros, ¿no? a sus compañeros, que se pongan eh, cera en los oídos. Lo que quiero decir es que. Ese papel del, del ídolo, ese papel del héroe griego que ha sido fundamental durante casi 4.000 años en la historia de la humanidad para tenerlo como vertebrador y ejemplo moralizante, se ha difuminado, ha desaparecido y al final estos héroes como, como esos héroes modernos se han convertido en el, el vaso vacío que yo lleno con mi emotividad por eso salgo a la calle y me rompo las vestiduras y digo ¿qué voy a hacer ahora que ha muerto mi ídolo? no porque es, es el vaso donde estoy metiendo mi emotividad y es el ejemplo de lo que a mí me hubiera gustado llegar a ser y que sé que no se deja más, sin embargo el euro griego era diferente, porque podíamos emularlo, podíamos ser astutos como Ulises podíamos hacer, eh, teníamos ese ese ejemplo que nos servía para regir de alguna manera nuestro comportamiento, sobre todo vuelvo otra vez a lo mismo en nuestro clan. Hemos perdido el clan, usamos un término pseudoclanes, para mí un hincha deportivo utiliza eh, ese, ese estadio como un pseudoclan, igual que puede ser eh, un seguidor de un partido político acérrimo, igual que puede ser un seguidor de, una, de un culto religioso, igual que puede ser el que pertenezca a una logia de cualquier tipo, o sea, son pseudoclanes donde encontramos eso que nos hace falta, pero no está cargado de razón, está cargado de emoción. Y al final, cuando cuelgo la, la playera... De mi equipo, cuando acuerdo la playera de los Pumas y salgo a la calle, yo ya no sé si esa persona que, que tengo delante es Puma como yo o es de la América. Ya no lo sé. Y, y entonces, ya no sé si confiar en él o no confiar en él. Si lo llevara a la playera, podría confiar en él, pero como no la lleva, ya no sé. Y eso es triste. Eso es una pérdida. ¿eh? Eso es una pérdida. Entonces, bueno, pues, un poco era ese utilizar. ¿eh? Eh, lo que Juan había dicho y lo que tú planteas, otro, bueno, pues para que hagamos esa reflexión realmente de qué tipo de ídolos deportivos queremos. Seguramente tengamos lo que nos merecemos, esa es otra, ¿va? Pero ¿cuáles serían los deseables? Esa sería una buena reflexión. Muy bien, Mico, y pues desafortunadamente, como advertíamos desde el principio, se nos iba a ir muy rápido, nos estamos acercando, ¿no? Eh, a, a, las parte, a la parte final, a, a las conclusiones eh, de esta charla, ¿no? Que sin duda da. Para, para, para mucho tiempo, ¿no? Mucho más de, de la discusión. Me gustaría, ¿no? Eh, oír sus puntos finales, sus puntos concluyentes, to tocando un punto que, que es muy importante en nuestros tiempos, ¿no? Que lo han tocado, lo han señalado, pero creo que es importante, ¿no? El papel que tiene el consumo y este consumo que tenemos desmedido, eh, ¿no? Como sociedad, ¿no? Y uno de estos fenómenos, ¿no? Que, que, que tomo yo eh, prestado, pero me gusta utilizar lo que es la naixificación del deporte, ¿no? Nike, ¿no? Las grandes empresas y las grandes eh, eh, pro, eh, compañías nos dicen cómo es, cómo debemos consumir el deporte, qué es lo que debemos ser, ¿no? ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo debemos? ¿No? Nike es quien alienta a, a este tipo de, eh, de prácticas, ¿no? De acuerdo a las tendencias del consumo. Pero bueno, lo dejo ahí, seguramente se quedarán muchos temas. Eh, les, les cedo la palabra para estos puntos y reflexiones finales. Y por favor. Sí, hablabas de la naificación eh, y recordé una, una anécdota. otro en una ocasión estaba yo en el, en el palco eh, de, de Barcelona, en el, en el Camp Nou, me tocó en, en el asiento de al lado un directivo de Nike muy importante y en aquel momento... Xavi, el gran mediocampista del Barcelona, estaba entre los tres candidatos a recibir el balón de oro. Y naturalmente era mi, mi candidato por ser un mediocampista sorprendente y además le había dado la Copa del Mundo en Sudáfrica, a España, en fin, y había ganado todo con el Barcelona. Y el eh, directivo de Nike me dijo, no lo va a ganar. Y yo le dije, ¿por qué? Porque no vende camisetas. Es decir, era, es ese tipo de jugador que es muy bueno, muy esforzado, es un genio, pero no se ha convertido en esa figura mediática que trasciende de otra manera, ¿no? Como pudo haber sido en su día OJ Simpson antes de que se convirtiera en un delincuente, o Mike Tyson antes de que se convirtiera en otro delincuente, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es, esto es, eh, digamos, la cárcel en la que entran numerosos. Eh, eh, deportistas. Eh, en México tenemos un problema, por ejemplo, con los atletas olímpicos que una vez que logran con muchísimo esfuerzo, con eh, superando condiciones muchas veces adversas, ganar una medalla, ya la ilusión de ellos ya no es deportiva. O sea, no es esa declaración que yo nunca olvidaré que hizo Phelps eh, cuando rompió todos los récords en natación. Y que le dijeron, ¿y ahora qué va a hacer? Dijo, prepararme para la próxima Olimpiada. O sea, su mundo era el deporte, su mundo era la piscina, la alberca de natación, ¿no? Y, 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 y creo que, y hay que decirlo, cada sociedad, lo mencionó Vico muy bien, produce ciertos eh, roles que son de aspiración y hacia donde tienden los deportistas. En México ganas una medalla y quieres ser diputado. Ese es, ese es el eh, ese camino triste o quieres ser... Eh, presidente de la CONADE o eh, eh, tener un cargo burocrático, porque no hay eh, un aliciente para continuar con una vida más allá del, tri del triunfo que siga dentro del campo deportivo. Yo creo que ese es uno de los, de los grandes eh, problemas que, 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 que enfrentan los deportistas y que hacen que, de acuerdo a la sociedad que tienen, pues tomen decisiones no necesariamente buenas para el deporte, ni para el consumo ni para la política, porque entonces se crean pues estas estas figuras que se desentienden de la realidad y tienen sus peores facetas fuera del campo donde alguna vez triunfaron. Yo creo que para ir terminando y cerrar lo, lo, lo más afinado y atinadamente posible, eh, creo que hay que tener en mente ese, ese aterrizar a quien nos está escuchando, ¿no? Porque seguramente quien nos está escuchando, bueno. Pueden ser cientos de millones de personas y hasta en otras galaxias, ¿no? Pero quien nos está escuchando, seguramente, eh, pues no va a ser ese deportista de élite que ha ganado medallas y que aspira a un puesto político, y seguramente será en su mayor parte estudiantes de la universidad o gente que, atraído por el tema de las humanidades, se acerca, ¿no? A estas personas, yo simplemente eh, rascarle un poco en la, en la herida, porque es ese otro espacio que yo hablaba del deporte, como el deporte aspiracionista de redes sociales, ¿no? Y ahí sí, para cerrar un poco, que se un poco conscientes de que en el fondo muchas veces estamos cayendo en juegos que no van de la mano del deporte y si de la mano eh, bueno pues eh de la ficción, de, de la apariencia. Eh, cuento una anécdota muy, muy sencilla y ya con esto termino. Hace unos años abrieron una tienda de ropa deportiva eh, francesa aquí en la Ciudad de México, en todo el país, Se instalaron varias tiendas en Querétaro, en México. Eh, y entonces, bueno, pues eh, yo eh, usaba esa ropa deportiva en, en Europa y abrieron la tienda y fui a Polanco, que es donde estaba una de estas tiendas abiertas. Y la sorpresa fue que cuando llego, pues había una serie de personas allí y, y un par de personas que estaban viendo las prendas decían, pues no puede ser tan buena ¿por porque no es cara, ¿no? porque no es cara, no puede ser tan buena, decía. ¿no? Entonces como que se iban porque esa tienda deportiva, que es una tienda hiper conocida en todo el mundo del deporte, porque tiene buenos productos y se puede usar, no era cara, porque lo importante era aparentar, aparentar con las zapatillas más caras, la, la hallera más cara. Y verán, yo cada vez que escucho o veo un anuncio de, de prendas deportivas, me suelo molestar, me suelo molestar mucho. Y seguro otro porque te conozco a ti también te molesta, porque ese eslogan ese de just do it de, de Nike, a mí me gustaría que no fuese solo eso, me gustaría que fuese un plural. Me gustaría que fuese un plural, me gustaría que el deporte no fuese simplemente una aspiración individual de apariencia o de llegar a un algo, sino que fuese una oportunidad de las pocas que tenemos en la modernidad de pasar tiempo con los demás, de, de encontrarnos en un espacio, de aprender los unos de los otros, de aprender esos valores de los que hablábamos, saber qué es poder confiar en tu compañero de deporte y asumir esa responsabilidad de levantarte todos los días temprano para salir a correr con esa persona. No solo, y entonces seguro que no hace falta ponerlo en las redes sociales y decir he hecho 80 kilómetros o 20 kilómetros, porque si no acabamos en la frivolización de esas carreras, de esos maratones populares, donde la gente al final acaba montándose en el metro. ¿Qué sentido tiene? ir a correr una maratón si al final lo único que vas a hacer es trampa montarte en un metro para conseguir la medalla y después poderlo lucir en tu foto de Instagram eso eso no es deporte ni tiene nada que ver con los valores del deporte ni tiene nada que ver con lo que debería de ser y, y, y creo que es por lo que debemos de luchar desde la universidad y cada uno desde su trinchera no así que bueno pues ese era mi cierre y si hay preguntas o hay tiempo pues bendito sea y si no pues pues nos vamos a casa una pequeña postilla, lo que acaba de decir Vico tan interesantemente es que la frase "just do it" ¿no? claro. de, de, de Nike fue la frase que dijo un criminal condenado a muerte cuando llegaron sus verdugos, no y lo vieron ahí les dijo "just do it", o sea es mátenme eh, y, y claro luego se revirtió con la publicidad como algo eh, de triunfo y, y, y de resistencia, pero es la, es la frase de un moribundo. Y ya, 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 ya así termino y no por decir no soy maniático de la última palabra, pero es que me las has puesto a huevo. Es es, es es la malversación del término éxito. Éxito no es conseguir logros, éxito es salir de un sitio a otro. Cada vez que nos montamos en el metro, vemos éxito, salida es pasar de un estado a otro, no es pasar de un estado de miseria a uno de gran dilocuencia. El deporte no es conseguir éxito. El deporte es un camino en sí, como la felicidad que decía Aristóteles, y no es la búsqueda de ese fin glorioso y del laurel. Va, va mucho más allá. Un placer estar hablando con ustedes, ¿verdad? Y, y sin duda creo que eh, el just do it también ha generado que mucha gente se levante a hacer ejercicio, pero ha generado más lesiones que ninguna otra frase, ¿no? Eh, y ha generado muchos más traumas y dolores eh, que lo que ellos mismos estaban pensando eh, cuando eh, hicieron esa frase, ¿no? Y sin embargo, creo que está muy metida en, en la mente de todos, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, se nos, se nos, se nos viene el tiempo encima. Eh, muchas gracias, eh, Juan David Pastor Vico. Digo, David Pastor Vico, yo te estoy poniendo un nombre más, ¿no? Juan Villoro, muchas gracias, muchas gracias por, por, por esta, esta charla, ¿no? Eh, es, es corta, ¿no? Y, y no nos da tiempo de hablar de, justo, ¿no? De otras modernidades que hay, ¿no? Eh, nos enfocamos en una, a una, una práctica deportiva muy, muy precisa, pero creo que es bastante enriquecedor y sin duda, pues deja ahí muchas preguntas. Eh, para los ponentes pero también para el público en general que nos podemos ir haciendo sobre cuál es el papel qué papel tiene el deporte qué papel va a, eh, va a jugar el deporte en, lo, en, 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 en este en la reactivación digamos no sin duda es un pilar el deporte como empresa eh, de, de esta industria eh, capitalista que tenemos hoy en día, no entonces ya lo veremos y probablemente lo estemos platicando aquí eh, eh, en un futuro. Pues muchas gracias, muchas gracias eh, a la dirección general del deporte universitario, muchas gracias a la dirección general de divulgación de las humanidades por organizar eh, estas charlas. Los, los invitamos a que sigan eh, sintonizando y que vengan para, para, para el resto de estas charlas y pues agradecer a todos, agradecer al público y agradecer a nuestros grandes ponentes que tuvimos el día de hoy. Gracias. Gracias, un placer.